Xochitepec, Panteón de Real del Puente, después de un poco de lluvia, hace calor. Estamos en la cima de una loma. Hay vestigios prehispánicos. Por ejemplo, ahí las tumbas ya reacomodaron las piedras, pero acá está esta que ya está más reacomodada, pero que es la plataforma principal de el pequeño sitio que había aquí. Muy pequeña, arriba hay tumbas. Y pues era un pequeñísimo adoratorio. Es el sitio real del puente. Vamos, que de este lado ya está muy modificado. Y acá le construyeron para esas dos tumbas. Voy a subir. Estoy escurriendo sudor, pero es por la humedad. Esto está completamente modificado, sobre todo de aquel lado. Y bueno, a ver si alcanzo a ver, porque hay un gran montículo justo en ese cerro de ahí. Debe ser el Cerro de la Tortuga, porque sé que ahí hay un sitio más grande que este. Aunque en las colinas de por aquí debe de haber sitios en casi todas, porque Xochicalco está directo hacia allá. Bueno, pues segundo sitio del día, otro pequeñito. Mañana también voy a pasar por un par. Y es todo. Aquí en Xochitepec voy a ir a buscar cómo regreso a Cuernavaca. Esto ya está completamente modificado. No es la forma original del edificio, tampoco acá. Aunque ahí tenemos definitivamente piedras de estructura bajo el árbol, que probablemente el árbol es anterior al panteón. Y aquí no se ve ninguna tumba antigua realmente. Saludos a todos. Estoy cruzando un bonito puente antiguo por el río Patlaco, que de hecho está tapado para que no pasen autos. Por desgracia el río está muy contaminado, pero bueno. Voy a donde sale un camión que me lleva al centro de Cuernavaca. Por algo se llama Real del Puente aquí. Puente colonial otra vez. Seguramente por aquí pasaba el camino real. Y aquí el río se ve más limpio, pero también hay unos arcos coloniales ahí. Muy bonito. Ese es un acueducto. Bueno, por desgracia los cables me echan a perder la toma. Pero bueno, ya casi llego a donde sale el camión. Vámonos para Cuernavaca. Esta era una hacienda de Real del Puente.